Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Alabemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Con presunción de bélico soldado, darás al feroz Pablo atrevido, que si ahora en la cuenta no ha caído, caerá muy presto del primer estado. Aunque valor vuestra persona encierra, no es bien que nadie contra Dios presuma, quedará con los ojos por la tierra. La Iglesia espera vuestra docta suma, mira que no sois vos para la guerra, deja las armas y toma la pluma. Sé en quien he puesto mi fe, y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo he confiado. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti,
madrugó, mi alma está sedienta de ti. Contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. De ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé bien puesto mi fe, y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Pablo, te basta mi gracia. Que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. Señor, bendecirá al Señor. Almas
Ananías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. ¿A dónde basta mi gracia? Que la debilidad se muestra perfecto mi poder. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Me he dejado ver de ti para hacerte siervo mío y testigo de la visión en que me has visto y de otras que te manifestaré. Yo te sacaré de todos los peligros que te vengan de tu nación y de los gentiles. A estos te envío ahora para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los justos. Tú eres un instrumento escogido, apóstol San Pablo. Tú eres un instrumento escogido, apóstol San Pablo. Predicador de la verdad en todo el mundo, apóstol San Pablo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú eres un instrumento escogido, apóstol San Pablo. Celebremos la conversión del apóstol San Pablo, que de perseguidor pasó a ser un instrumento escogido.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Esta salvación que la tierra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de terror, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a Dios le llamará profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos. Y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor.
Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra del apóstol San Pablo, haz que quienes recordamos hoy su conversión, imitando sus ejemplos, anunciemos el Evangelio al mundo y seamos así testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos unimos en la fe. Sabemos que el Señor está aquí en medio de nosotros, que nos santifica por medio de su palabra, que nos santifica por medio de sus sacramentos. Hoy recibimos aquí en la Basílica, con mucho cariño, a la peregrinación número 50 del Mercado San Lorenzo Tezonco. Ellos vienen con mucha devoción, con amor a la Virgen, e imploran que lo siga bendiciendo, que lo siga acompañando y reforzando en su fe. También vamos a pedir en este día por la señora Mercedes Tapia, hermana de Monseñor Pedro Tapia, que pues la están operando, que el Señor la fortalezca en este momento, le dé la fuerza para que salga adelante. También por los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Adoramos, bendecimos,
Adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me quedé aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo. Reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen
su fidelidad dura por siempre. Vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hablar de conversión, lo primero que viene a nuestra mente es la idea de una persona pecadora, con actitudes negativas. Tal vez pensemos en un joven descarriado, desobediente, con un constante desorden en su vida, sin proyectos para el futuro y actuando con libertinaje.
o un padre de familia desobligado, agresivo y vicioso, que por una experiencia fuerte de fe o de un encuentro espiritual cambia su vida. Constantemente nos encontramos con personas que han tenido experiencias impactantes, como un accidente, la muerte de una persona cercana, una enfermedad incurable, que les ha hecho reflexionar y cambiar su manera de proceder. Esto puede conducirnos a concebir que convertirse se reduce a la vivencia de un momento extraordinario o de un encuentro religioso o existencial impactante, que se refleja en actitudes diferentes o en un posible cambio ético. Sin embargo, desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, la conversión, al igual que la fe, es un don de Dios, una gracia especial surgida de la voluntad salvífica del Padre. No se trata de una victoria obtenida por el esfuerzo humano y por la consideración de la propia vida, sino en la capacidad de entrar en el misterio de la historia de la salvación, obrada por el Padre Dios, llevada a la plenitud por su Hijo Jesucristo y constantemente actualizada por el Espíritu Santificador. Solo el Espíritu de Dios puede recrear al hombre, hacer un hombre nuevo, renovado desde lo más profundo de su ser y de su actuar. Esto implica un proceso, no es algo mágico y repentino, sino una realidad progresiva y dinámica, como es la historia de nuestra salvación y también la acción vivificadora del Espíritu dentro de la Iglesia. Es un camino que puede durar toda la vida y con avances y retrocesos, pues ciertamente también implica una respuesta obediente del convocado que acepta la invitación del Señor de participar generosamente en su proyecto de vida, asumiendo los riesgos y las ventajas de este sí que este sí conlleva. Solo así logramos captar, aunque de manera un tanto nebulosa, la conversión de San Pablo, un acontecimiento de gran relevancia para las primeras comunidades cristianas, ya que sin duda fue un impacto para los recién convertidos a la fe en el resucitado, cuya repercusión se tornó sorprendente, pues sin San Pablo difícilmente se hubiera extendido tan rápidamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él se transformó en el prototipo del verdadero apóstol y misionero, ejemplo para los cristianos de todos los tiempos de la historia de nuestra Iglesia. Es por eso que la liturgia celebra con una fiesta dicho acontecimiento y a nivel universal. Ciertamente, la conversión de Pablo no se puede considerar como un cambio moral. Él mismo afirma que en su juventud era un cumplidor intachable de la ley de Dios. En la carta a los Filipenses refiere de su propia persona que fue del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Un hombre sincero y coherente. Ciertamente, aunque en otro momento se llama perseguidor y blasfemo, explica que obró por ignorancia. Tampoco se puede entender como un hombre que cambia de bandera. En todos los tiempos hay personas que cambian de partido y no pasa nada. Si antes era celoso de la fe judía, ahora bien lo podía ser de la religión cristiana. Pablo, cuando reflexiona sobre este hecho de su vida, se considera como aquel perseguidor que buscaba alcanzar a los cristianos
para exterminarlos, pues tiene la convicción de que esa nueva secta está amenazando su fe, sus tradiciones, aquello por lo que ha vivido y luchado durante toda su experiencia humana y de tradición judía, y que al final él fue alcanzado por Cristo, habiendo yo mismo sido alcanzado por Cristo Jesús, afirma en la carta antes mencionada. Esa es su experiencia en Damasco, el encuentro cara a cara con Jesús, una luz capaz de deslumbrar toda realidad humana y hacer que entre en la dimensión de la verdad, al grado de dejarlo ciego. Se trata, por lo tanto, de una iluminación que le hace ver con claridad la realidad de Cristo, aquel muerto ejecutado por sus compatriotas que está causando tantos problemas a sus creencias y que se convierte ahora en el resucitado que disipa toda oscuridad en su visión de fe. En efecto, a partir de ese encuentro, el sentido de su vida religiosa, tan valorado y defendido, se transforma en basura comparado con el amor de Cristo. La falsa imagen de Dios que ha estado presente en su pensamiento desde su despertar consciente a la religión judía se diluye ante la fuerza del Evangelio. La actitud fanática, intolerante e ideológica se convierte en una pasión por anunciar a Cristo, porque lo que era para mí ganancia lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. En efecto, el encuentro con Jesús nos lleva a entender el misterio divino y su fuerza recreadora. Ante él todo palidece y se diluye en la nada, ya que su conocimiento se convierte en el sentido de la vida presente. Quizá es la misma experiencia que se vive en nuestra nación ante la presencia de Jesucristo. Para quitar algo tan arraigado en la mente de una persona, es indispensable otorgarle algo más valioso y fuerte. Eso trajo nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella disipa la oscuridad de una religión ancestral y muy enraizada en nuestros padres indígenas para implantar la fuerza del Evangelio. Y este es el camino de la unidad. No se trata de ver el pasado, sino de proyectar el futuro, unificando energías para establecer el reino de Dios en el mundo. Mientras sigamos defendiendo ideologías religiosas, seguiremos separados. Cuando dejemos actuar a Jesucristo y nos convirtamos sinceramente a Él, en Él llegará la unidad. Como Pablo, dejémonos iluminar por su presencia y disipemos la oscuridad de nuestro orgullo y de nuestros intereses personales. Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe a través de las enseñanzas del apóstol San Pablo. A cada petición diremos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que en sus orígenes recibió a través de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Oremos. Escúchanos.
para que no dejen de nacer por toda la tierra iglesias que, como brote legítimo de las primeras comunidades fundadas por San Pablo, se alimenten de la palabra que él quiso anunciar en nuestro mundo. Oremos. Escuchemos, Padre. Para que quienes hoy, a ejemplo de San Pablo, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera de vida cristiana en nuestros días. Oremos. Para que el Señor, que iluminó a todo el universo con los escritos del apóstol de los gentiles, nos ilumine también a nosotros con la claridad de su evangelio. Oremos. Escúchanos, Padre. Señor, que con tu poder confirmaste el valiente testimonio de San Pablo, escucha la oración de tu iglesia y llénala de la fuerza y la sabiduría del Espíritu para que sea también hoy mensajera de tu Evangelio en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Felipe y Marcelina, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos.
Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu el apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los traen ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.